no sé qué hablaba Jimmy Álvarez con algún jugador de Cerro Largo, con alguno de Villa Española. Yo no veía absolutamente nada, todo tranquilo, salvo algún movimiento que en alguna pelota quieta sobre el área de Cerro Largo, pero no pasó demasiado. Bueno, allí Mauro Brasil decía, hay que jugar, dejemos de conversar. Pelota que vino por izquierda, domina Oneto, meterá el centro, lo trabaron, está el cabezazo, gol, gol de Cerro Largo. Apareció Santiago Paiva, como todo goleador hace rato que andaba allí rondando, que andaba caminando, haciéndose el sonso, mirando para un lado, no le llegaba la pelota. Parecía que Villa Española tenía todo dominado su territorio, sin embargo, le derrumba el imperio. Apareció Paiva para poner la apertura. 43 minutos, Cerro Largo en su casa gana 1-0. Cuando menos lo merecía, porque era mucho más Villa Española, llega este gol de Cerro Largo. Un envío largo hacia la izquierda, quedó mal parado el equipo de Villa Española, situación que sucedió en los primeros minutos del primer tiempo, un cabezazo en el primer palo y otro en el segundo, que fue de Paiva para descolocar totalmente al arquero. Imperfecciones en el fondo de Villa Española que lo paga caro, pero más caro paga el no haber aprovechado su momento en el partido. Hábitat, pasemos la vida, más fácil. Con Liga 12, para crecer. Hay pelota que van a tirar para Paiva, se manda al área, la busca Oneto, tocará para Otormín que viene más atrás, gran enganche, remató, gol, golazo de Cerro Largo, golazo de Cerro Largo, Leandro Oneto, la tomó en el área, amacó el cuerpo, le amagó para un lado, fue por el otro, sabiduría extrema, encuentra con sutileza un remate que lo cruza lejos, de Facundo Silva, encontró a los 4 minutos y medio el segundo, Cerro Largo, y para nada Neto, sino que fue contundente lo del delantero de Cerro Largo, arriba, imposible, Cerro Largo 1, Villa España, ¿qué digo? 1, 2, Villa Española 0. Esperamos por ver quién iba a acusar el impacto del gol en el final del primer tiempo. ¿Se iba a envalentonar a Cerro Largo o si en definitiva iba a sacar la rebeldía de Villa Española? Bueno, comenzó mejor el complemento del equipo Arachán y le pone el broche con este golazo de Oneto, que nuevamente llega hasta el fondo por la izquierda, ganando la espalda del futbolista Emiliano Albín. Y en este caso engancha, lo hace pasar de largo 2 veces y termina rematando de forma magnífica. Aprovechó el gol en el final del primer tiempo, salió a rematarlo en el principio del segundo, pone el 2-0 y es una importante diferencia que saca el Arachán. Hábitat, pasemos la vida, más fácil. Con Liga 12, para crecer. Va a venir Flores con el tiro libre, le entrará el número 6. Conversa algo con Gabriel Albín, que ha sido el dueño de la pelota quieta hasta el momento en el equipo de Mozo. Está Flores conversando, para un zurdo me parece. Sin embargo, se perfila un derecho. Meterá el centro sobre el área, porque pegarle con 3 dedos es imposible. Ahí tiene que agarrar una comba que es casi inusual, impensado. Será jugada elaborada, tocarán en corto. Casi 15 minutos tenemos. Vendrá Flores o vendrá Albín con el tiro libre. Va Gabriel Albín, hay 4, 5, 6 camisetas de Villa Española que recurren el juego aéreo, a ver si puede descontar. Se defiende a Cerro Largo con toda su gente en su campo. Se dialoga mucho, se discute todo. Entramos en los 15 minutos, mucho diálogo entre el árbitro y algunos protagonistas dentro del área. Le meterá ese centro ahora Gabriel Albín. Se mueve Santucho, el más alto, tomado por la marca de Cayetano. Los dos muy parecidos físicamente. Mira el remate, el arco, gol, gol, tremendo remate, hizo temblar al portero Silva, que cuando quiso darse cuenta la pelota ya se le incrustaba, de derecha le entró esa pelota a Gabriel Albín, se perfiló y la pelota por afuera de la barrera, fue increíble la comba que tomó. Y entró a los 15 minutos y medio para descontarlo, festeja Villa Española, pero ya hay que reponer. Albín le pone por lo menos el dramatismo al partido. Ahora están 2-1. Lo que tenía que hacer Villa Española lo hizo. Pasó por el mejor momento de Cerro Largo en el complemento, que salió mejor y consiguió el gol. Y ahora se puso en partido. Necesitaba un gol y lo hizo. Tal vez del mejor jugador de este equipo en el partido, de Gabriel Albín, con una habilidad fenomenal. Vio que le regaló un palo al arquero, iba a tirar el centro, dijo no, mejor la pongo contra el vertical, lo hizo por afuera de la barrera con un gesto técnico espectacular, se pone en partido Villa Española y comienza otro encuentro.
Habitat, hacemos la vida más fácil. Con Ira 12, para crecer. De trabajo. Se viene Otormín, remató. Gol de Cerro Largo, Leandro Otormín. Sacó un remate seco, la pelota se incrustó abajo, se esforzó Facundo Silva y a los 45 minutos, para bajarle la cortina al partido, para bajarle la cortina a la apertura, Cerro Largo como local, se quiere ir victorioso. Otormín, uno de los mejores exponentes de Cerro Largo, pone el tercero, liquida el partido, se terminó la historia. Era algo que podía pasar, Villa Española volcado en ataque, pero sin eficacia, sin generar peligro, iba a dejar espacios en el fondo, que iba a intentar aprovechar Cerro Largo, fue lo que sucedió nuevamente, ganando las espaldas de los defensores en el sector derecho, apareció Otormín, una buena jugada personal, complicidad del arquero Facundo Silva, que no la pudo despejar, un buen remate de un futbolista que redondea un buen partido, hablo del número 13, Leandro Otormín. Habita, pasemos la vida más fácil. Con Ira 12, para crecer.